La forma en que lo explicó y que los dibujó. Las cabezas eran un poco más grandes que las humanas. Las manos largas, sin pulgares. Eran solo unos dedos largos y muy delicados. Al final, en la parte inferior, en la punta de cada dedo, estaban las pequeñas ventosas. Una línea muy fina, labios muy finos. No tenían dientes. En las orejas, solo había dos pequeños orificios a cada lado de la cabeza. Y ella dijo, nunca me había sentido tan horrorizada. Nunca había visto algo tan espantoso en mi vida. Nunca he olido algo peor que eso en mi vida. Extraterrestre. Adjetivo. Originado, existiendo u ocurriendo fuera de la Tierra o su atmósfera. Extraterrestre, sustantivo, un ser de otro planeta. Encuentro, como verbo, experiencia o enfrentamiento inesperado, algo difícil u hostil. Como sustantivo, un inesperado o casual encuentro con algo o alguien. Encuentros extraterrestres. Los grises. Cuando tomamos en cuenta que el universo tiene casi 14 mil millones de años y la Tierra solo ha existido durante un tercio de ese tiempo, parece lógico suponer que muchas más especies, más antiguas, podrían ser más avanzadas y tener capacidades tecnológicas mucho más allá de nuestra imaginación. Considerando esto, junto con las perfectas cualidades habitables que posee la Tierra, convierte a nuestro planeta en un objetivo ideal que la vida inteligente avanzada busque y quiera explorar. Pero si hay vida más avanzada e inteligente que busca explorar otros planetas, ¿cuál sería su motivación? ¿Sería simplemente para fines exploratorios y educativos, observar y recopilar datos? ¿Podría ser ayudar y guiar a la raza humana para ayudarnos a crecer, alcanzar la grandeza y evitar acontecimientos cataclísmicos y la autodestrucción? ¿Podrían estar buscando refugio de un planeta o sistema solar, en cuyo caso sus intenciones pueden ser la supervivencia o la colonización? Los motivos por los que la vida avanzada visita nuestro planeta pueden ser todas estas cosas o ninguna de ellas, y también debemos considerar que diferentes entidades pueden tener diferentes motivaciones y agendas.
En este documental, vamos a examinar los encuentros más prolíficos reportados de las entidades extraterrestres que pueden estar visitando nuestro planeta. Los grises. Los grises. A medida que repasemos estos encuentros, discutiremos la posibilidad de sus intenciones y las posibles amenazas o ventajas que pueden proporcionar a la humanidad. Antes de la terminación del proyecto Blue Book, un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos creado para investigar el fenómeno OVNI y con sede en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de 1947 a 1969, hubo un total de 12.618 avistamientos reportados. De estos avistamientos reportados, muchos fueron investigados y aclarados, pero 701 siguen sin confirmarse hasta el día de hoy. Tras su terminación, el mensaje público y la postura oficial del gobierno se planteó con estos tres puntos específicos. Ningún OVNI reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dado jamás indicación alguna de amenaza a nuestra seguridad nacional. En segundo lugar, no se han presentado ni descubierto pruebas por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de que los avistamientos clasificados como no identificados representen avances o principios tecnológicos más allá del alcance del conocimiento científico actual. En tercer lugar, no se tienen pruebas que indiquen que los avistamientos clasificados como no identificados sean vehículos extraterrestres. Si bien todos los ufólogos admiten que es imposible que todos los avistamientos y encuentros extraterrestres reportados sean auténticos y veraces, no pueden evitar creer que el gobierno claramente sabe más de lo que divulga. Desde 2021, cuando el gobierno publicó miles de documentos previamente clasificados. Estamos empezando a ver que algunas afirmaciones han pasado de teorías de conspiración a hechos innegables, confirmando lo que han dicho repetidamente los insiders. El gobierno de Estados Unidos usa activamente tácticas para negar y descarrilar la conversación pública sobre la posibilidad de que extraterrestres estén visitando nuestro planeta. De todos los avistamientos directos reportados de encuentros con seres extraterrestres, estos son los más comunes descritos y categorizados desde la década de 1960, los que se conocen como los extraterrestres grises. Si bien puede haber algunas pequeñas discrepancias en la altura, coloración, comportamiento o nave espacial, en su mayoría estos seres, sus naves y su agenda, consistentemente están en línea con la gran mayoría de encuentros que se reportan.
Estos extraterrestres, conocidos como los grises, también han sido referidos como Zeta Reticulinos y grises de Roswell. Casi siempre son descritos por testigos como seres humanoides, típicamente de piel gris. La altura promedio reportada de estos seres suele ser de entre 3 y 4 pies de altura, y la forma de sus cuerpos se describe como delgado y alargado, con su pecho pequeño y sus cuerpos carentes o completamente desprovistos de definición muscular, lo que permite la capacidad para que su estructura esquelética sea visible. Sus piernas se representan comúnmente como cortas y de proporciones diferentes a las que estamos acostumbrados con la forma humana. Otra nota interesante es que estos extraterrestres también han sido reportados articulando de manera diferente que los humanos. La apariencia de estos seres es similar a la de los humanos. Las características de estos seres son muy reducidas y en algunos casos completamente inexistentes. Partes externas del cuerpo humano que sobresalen, como la nariz, las orejas, los labios y los órganos sexuales, no se encuentran en estos seres. En las representaciones visuales de los grises, casi siempre se muestran con ojos negros opacos muy grandes, que se describen frecuentemente más chicos que el promedio de los humanos adultos. También se les representa con cabezas más grandes en proporción a sus cuerpos, sin vello visible en el cuerpo y a veces pequeñas aberturas u orificios por oídos, fosas nasales y boca. Debido a las muchas similitudes en apariencia con los humanos, algunos ufólogos se han preguntado si es posible que los grises estén relacionados con los humanos e incluso consideran que podrían ser viajeros en el tiempo desde miles de años en el futuro. Esta idea puede parecer extrema, pero cuando consideramos la naturaleza de la evolución, algunas de las diferencias que vemos en los grises son cosas que los científicos han especulado que podrían cambiar en la forma humana a medida que evolucionamos a lo largo de los siglos. Otra posibilidad sobre la que han especulado los expertos en el campo de la ufología es que estos seres pueden estar usando trajes ajustados que sirven como protección contra elementos nocivos en el medio ambiente terrestre. Esta también es una teoría posible, si tenemos en cuenta que nuestra Luna y los planetas de nuestro sistema solar tienen condiciones que no pueden sustentar la vida humana.
por lo que los astronautas deben usar trajes protectores para sobrevivir a los viajes espaciales. Si estas entidades usan trajes, entonces es muy posible que los seres que conocemos como los grises pueden no ser grises en lo absoluto y también podrían poseer características y anatomía diferentes de lo que creemos. La nave espacial de los grises. De los avistamientos y encuentros reportados, los grises son los más comúnmente relacionados con el platillo volador como su nave espacial. Si bien el fenómeno de los encuentros directos con los grises comenzó en la década de 1940, se ha interpretado que estos objetos voladores en forma de disco se han registrado esporádicamente desde la Edad Media. Una historia notable es la del 25 de enero de 1878. El Denison Daily News publicó un artículo en el que un granjero local, John Martin, informó haber visto un objeto grande, oscuro y de forma circular, parecido a un globo, volando a lo que describió como una velocidad maravillosa. Martin dijo que, desde su perspectiva, parecía ser del tamaño de un platillo. Este es uno de los primeros usos de la palabra platillo en asociación con los ovnis. He visto algo. Cientos de pilotos han visto algo. Obedientemente los hemos reportado. ¿Y debemos tener 15 millones de testigos antes de que alguien revise el problema? ¿En serio? Thank you.
Otra historia temprana y notable que hace referencia a un platillo volador fue la del 24 de junio de 1947. Este relato es el muy publicitado avistamiento de Kenneth Arnold. Su historia dio lugar a la popularización del término platillo volador en los periódicos estadounidenses. Aunque Arnold nunca utilizó específicamente el término platillo volador, fue citado en ese momento diciendo que la forma de los objetos que veía eran como platillos o platos para pastel. Y varios años más tarde agregó que también había dicho que los objetos se movían como platillos deslizándose sobre el agua. El platillo volador se representa comúnmente como de fabricación y color metálicos, brillante de tal manera que por momentos parece tener la capacidad de desaparecer o esconderse a simple vista. Los avistamientos nocturnos casi siempre informan de una cadena de luces alrededor del platillo. Y en muchos casos de abducciones por contacto directo, a menudo se reportan avistamientos de una luz que parece salir disparada del vientre de la nave espacial. En lo que respecta al movimiento y las capacidades de estas naves espaciales, los testigos siempre informan que los ovnis tienen capacidad de moverse con precisión y a velocidades diferentes a cualquier avión conocido que la humanidad tenga a su disposición. Encuentros notables con los grises. El incidente de Roswell, 1947. Probablemente a la 1:30 de la tarde, recibí una llamada telefónica del oficial de la morgue en la base del aeródromo del ejército de Walker, preguntando cuál sería el ataúd más pequeño posible que pudiéramos conseguir que estuviera sellado herméticamente. Había salido al coche y trajo algunos restos metálicos. Creo que era una bomba. La parte más inusual de todo esto, lo que había en la viga 1, en la superficie interior de la viga 1, porque cuando lo miras de frente, parecía haber un tipo de escritura en el marco principal. Esta escritura era definitivamente en color violeta o púrpura. ¿Es posible que lo hayas confundido por ruso o japonés o por algún otro? No. No, no hay manera. El señor Burnett me dijo que él, cuando regresaba en una de sus excursiones, se topó con un platillo volador que se había abierto por primera vez y que había cuatro seres en el suelo. Tenían cabezas muy grandes, con una forma más grande en la parte de arriba, y se estrechaban hacia abajo. No, hasta una punta afilada. Solo se estrechaban hasta donde eran delgadas y tenían forma muy grande, muy grande. Supongo que se podría decir con ojos negros, que eran tres cadáveres. Dijo que dos de ellos estaban muy mutilados. Uno parecía haber desaparecido, ya sabes, haber vivido muy poco tiempo. Fue a la mañana siguiente una persona amigable, probablemente desde la oficina de Clinton Anderson. Nos llamó desde Washington y dijo: entendemos que usted tiene cierta información. Queremos asegurarle que si la divulga, algo de este asunto, debido a que no se supone que se publique, es muy posible que su licencia esté en peligro, y por eso le sugerimos que no lo haga. El incidente de Roswell y el manejo oficial por parte de los militares ayudó a encender la imaginación de creyentes en ovnis y teorías de conspiración mientras se convertía en el encuentro extraterrestre más prolífico conocido en la historia de la humanidad. La RAF captura un platillo volador.
No se revelan detalles del platillo volador. El incidente de Roswell ocurrió en medio de la locura de los platillos voladores de 1947. Todo esto comenzó durante la última semana de junio de ese año, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold informó haber visto una serie de 9 objetos voladores brillantes y no identificados, volando más allá del monte Rainier, a velocidades increíbles, que estimó en un mínimo de 1.200 millas por hora. Ese fue el primer avistamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos que obtuvo cobertura noticiosa a nivel nacional, y se le atribuye ser el primero de la era moderna de avistamientos de ovnis. Incluyendo numerosos avistamientos reportados durante las próximas 2 o 3 semanas, la descripción que hizo Arnold de los objetos también llevó a que la prensa acuñara rápidamente el término que se usa comúnmente hoy en día, platillo volador. El incidente de William Ware Mac Brazel. La noche del sábado 5 de julio de 1947, a menos de 2 semanas después del avistamiento de Kenneth Arnold, el ranchero William Ware Brazel, que se hacía llamar Mac, hizo un viaje a la ciudad desde el remoto rancho ganadero donde trabajaba. La choza del rancho donde se hospedaba no tenía teléfono, agua ni electricidad, por lo que Brazel estaba aislado del mundo exterior y por lo tanto desconocía por completo el fenómeno de los platillos voladores que había ocurrido durante los 10 días anteriores. Mientras estaba en la ciudad ese sábado por la noche, Brazel comenzó a escuchar historias sobre los platillos voladores y descripciones de cómo eran. A partir de estas historias, conectó que los extraños escombros que había encontrado semanas antes en su rancho coincidían con la descripción de los platillos voladores que estaban siendo reportados en las noticias. Los escombros que habían encontrado parecían papel aluminio, caucho y delgadas vigas de madera. Estaban esparcidos a lo largo de su rancho. Había pensado que los escombros eran muy inusuales, pero nunca consideró que serían de otro planeta. Después de regresar a su rancho el domingo 6 de julio, Brazel sacó los escombros que había limpiado y los cargó en su camioneta. Al día siguiente los llevó a la oficina del sheriff en Roswell, quienes se comunicaron con el campo del ejército de Roswell para informar las pruebas que tenían en su poder. El mayor Jesse Marcel, teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien previamente había ayudado a administrar la Operación Crossroads, la prueba de la bomba atómica de 1946, fue al encuentro del sheriff y Brazel para investigar los escombros. Brazel llevó a Marcel de regreso al lugar de los escombros en su rancho, donde recogieron más trozos de caucho y láminas de metal. El martes 8 de julio por la mañana, Marcel llevó el material al comandante de su base, el coronel William Blanchard. Informó del hallazgo al general Roger Ramey en el campo del ejército de Fort Worth. El general Ramey ordenó que el material fuera trasladado por avión inmediatamente al campo del ejército de Fort Worth. OVNIs estrella en Roswell. Y el 8 de julio de 1947, el aeródromo del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa afirmando que había recuperado un disco volador. RAF captura un platillo volador en un rancho de la región de Roswell.
Un periódico local, The Roswell Daily Record, imprimió la historia, pero el ejército rápidamente se retractó de su declaración. Desde que se retractó de la historia, el gobierno de Estados Unidos ha sostenido que los escombros del accidente eran de globos meteorológicos de gran altitud, que eran parte de un programa secreto de vigilancia militar, el Proyecto Mogul. Se decía que el Proyecto Mogul se llevó a cabo desde 1947 hasta principios de 1949, y era una parte clasificada de un proyecto abierto, realizado por investigadores atmosféricos de la Universidad de Nueva York. Este proyecto fue concebido por Maurice Ewing, un geofísico y oceanógrafo estadounidense, quien previamente había investigado el canal de sonido profundo en los océanos. Teorizó que existía un canal de sonido similar en la atmósfera superior. Creía que a cierta altura, donde la presión del aire y la temperatura daban como resultado una velocidad mínima del sonido, que las ondas sonoras se propagarían para permanecer en el canal debido a la refracción. El proyecto involucró conjuntos de globos que transportaban micrófonos de disco y transmisores de radio para transmitir las señales a tierra. Este es el paso más alto del mundo. Según el ejército, el Proyecto Mogul, a veces llamado Operación Mogul, fue un proyecto ultrasecreto que involucraba micrófonos conectados a globos de gran altitud, y que el propósito de esto era ganar la capacidad de detectar ondas sonoras a larga distancia, generadas por las pruebas de la bomba atómica soviética. Si bien el Proyecto Mogul ha sido la explicación oficial del incidente de Roswell por parte del ejército estadounidense, quedan más preguntas que respuestas. La conexión sin respuesta y la destitución del avistamiento de Kenneth Arnold y el relato de 9 brillantes objetos voladores no identificados cerca del Monte Rainier que se informó antes de, a menudo se señala como una prueba más de un encubrimiento. Tras los incidentes de Roswell, los informes de amenazas por parte del ejército advirtiendo a los ciudadanos que no compartieran experiencias salió a la luz públicamente. Estas amenazas afectaron negativamente la capacidad de quienes trabajaban para investigar lo que realmente sucedió. Si bien las medidas militares paralizaron las investigaciones, no detuvieron las más increíbles afirmaciones de testigos presenciales que salieron a la luz. Todos estos testimonios informaban sobre cuerpos extraterrestres que se ajustan a la descripción de lo que ahora sabemos que son los grises encontrados en el sitio. Afirmaron que el gobierno estaba ocultando los cuerpos de estos seres y habían tomado medidas extremas para estudiarlos a ellos y los escombros, mientras continúa difundiendo información errónea y atacando la credibilidad de los testigos. Aunque el incidente ocurrió hace casi 70 años, parece que estamos un poco más cerca de saber la verdad sobre lo que realmente sucedió en Roswell en 1947. Desde esa noche, a donde quiera que Barney y yo íbamos, los ovnis nos seguían.
El caso de abducción de Barney y Betty Hill, 19 de septiembre de 1961. El caso de abducción de Barney y Betty Hill fue el primer caso de abducción extraterrestre ampliamente aceptado y publicitado. Independiente de si uno es escéptico o creyente de este encuentro, es innegable que esta historia moldeó la percepción de extraterrestres en la cultura popular. El secuestro de los Hill inició una investigación de la Fuerza Aérea que formaba parte del proyecto Blue Book, que investigó avistamientos de ovnis en todo el país. Lo que inmediatamente hizo que el caso de la abducción de los Hill fuera tan intrigante fue que ambos estaban bastante activos, eran conocidos y respetados en su comunidad. Entonces, cuando presentaron su historia, había pocas razones para imaginar que estuvieran mintiendo. Los Hill, una pareja interracial que vivía en Portsmouth, New Hampshire. Barney era un hombre pragmático con un coeficiente intelectual de 140 y trabajaba para el Servicio Postal de Estados Unidos. También formó parte de una junta local de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. Betty tenía una carrera como trabajadora social. Manejó casos estatales de bienestar infantil y junto con Barney, participó activamente en la congregación unitaria local. 19 de septiembre de 1961. La noche de la abducción. Después de 16 meses de matrimonio, Betty y Barney Hill decidieron emprender un viaje de luna de miel retrasado a través de Montreal y las cataratas de Niágara. Fue un descanso necesario para una pareja que trabajó largas y duras horas, no solo en sus carreras, sino también en la iglesia y las actividades civiles. Según sus relatos de la noche del avistamiento y la abducción de los ovnis, ocurrieron la última noche de su viaje de 3 días. La pareja se detuvo en un restaurante de Vermont y tomaron un café antes de regresar a la carretera, alrededor de las 10 de la noche. Si lo forzaban, Barney pensó que podrían vencer el viento y las lluvias del huracán que se acercaba y llegar sanos y salvos a su casa en Portsmouth entre las 2 y 3 de la madrugada. Una vez que la pareja regresó a la carretera conduciendo a casa, alrededor de las 10:30 p.m., notaron una luz extraña en el cielo que les causó preocupación. Pensaron que era una estrella fugaz, pero pronto se dieron cuenta de que, a diferencia de una estrella fugaz, esta se hacía más grande y más brillante con cada milla. Barney no tuvo preocupación al principio, se sintió seguro, asumiendo que era un satélite. Pero mientras la pareja seguía conduciendo, empezaron a notar que la luz parecía estar imitando los movimientos del auto mientras conducían por la sinuosa carretera montañosa. En este punto, la luz comenzó a comportarse de maneras que no tenían sentido para la pareja. Zigzagueaba, se escondía tras la luna y detrás de árboles y cadenas montañosas, solo para reaparecer momentos después. A veces les parecía que la luz casi se burlaba de ellos, acercándose y luego se alejaba. Por extraña e inusual que hubiera sido la experiencia, la pareja todavía trataba de encontrar una explicación lógica a lo que veían. Consideraron que probablemente era una ilusión creada por ellos conduciendo y que el movimiento del auto solo hacía parecer que la luz lo seguía o se acercaba. Después de un rato, Betty y Barney Hill decidieron detenerse al lado de la carretera para ver mejor y tratar de entender lo que veían. Betty tenía unos binoculares y después de ver a través de ellos, inmediatamente pudo ver que la luz blanca era en realidad un objeto que giraba en el aire y se dio cuenta de que no había manera de que esta luz fuera un satélite o estrella. Barney también sabía que esto era algo inusual, y mientras intentaba convencerse a sí mismo y a su esposa de que era un avión comercial o militar, en el fondo le preocupaba lo que podría ser, porque parecía burlarse de ellos. La pareja volvió a la carretera con la esperanza de que la extraña luz desaparecería, pero no fue así. En este momento, los Hills estaban aproximadamente a una hora del restaurante cuando vieron que el objeto flotaba justo encima de las copas de los árboles, aproximadamente a 100 pies sobre ellos. Barney detuvo abruptamente el auto, pero mantuvo el motor en marcha,
mientras metía en su bolsillo la pistola que había llevado como protección y corrió hacia un campo oscuro, dejando a Betty en el auto. En ese momento, Barney no podía ni empezar a entender qué era lo que sucedía. Mientras miraba el objeto, se dio cuenta de que era enorme, del tamaño de un avión, pero no era un avión. Esta nave era plana y parecía un panqué, y cuando miró hacia arriba, pudo distinguir filas de ventanas, y detrás de las ventanas, de 8 a 11 figuras humanoides, que miraban por las ventanas. Al unísono, todas las figuras menos una se movieron hacia lo que parecía ser un panel, en la pared trasera de un pasillo que rodeaba la parte delantera de la nave. La única figura restante seguía viendo a Barney y le comunicó un mensaje diciéndole: «Quédate en donde estás y sigue mirando». Barney se quitó los binoculares de la cara y corrió de regreso a su auto. En un estado casi histérico, le dijo a Betty: «Nos van a capturar». Vio que el objeto nuevamente cambiaba su ubicación directamente encima del vehículo. Condujo lo más rápido que pudo. Le dijo a Betty que buscara el objeto. El vehículo vibró y una sensación de hormigueo recorrió sus cuerpos. Los Hill dijeron que entonces experimentaron la aparición de un estado alterado de conciencia que dejó sus mentes embotadas. Una segunda serie de pitidos y zumbidos devolvieron a la pareja la plena conciencia. Descubrieron que habían viajado casi 35 millas, pero solo tenían recuerdos vagos e irregulares de ese tramo. Recuerdan hacer un giro repentino, brusco e imprevisto, encontrándose con un bloqueo de carretera y viendo un orbe de fuego en el camino. Cuando finalmente llegaron a casa en Portsmouth al amanecer, la pareja se sintió extraña y horrible. Aunque ya estaban en casa, estaban lejos de sentirse aliviados. Ambos describieron sentirse sucios. Los zapatos de Barney estaban extrañamente desgastados y el vestido de Betty estaba roto. Comenzaron a darse cuenta de que había 2 horas de viaje que ninguno podía recordar, y ambos se sintieron conscientes de una presencia desconcertante. En las semanas y meses posteriores, Betty comenzó a investigar todo lo que pudo sobre avistamientos y abducciones de ovnis. Descubrió el grupo civil OVNI, el Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, CENIFA. Compartió su historia y también informó del avistamiento a la Fuerza Aérea. La pareja estaba preocupada por la posibilidad de exposición a radiación y los efectos duraderos que podría tener. Con el paso del tiempo, la pareja tuvo problemas. Betty sufría de sueños perturbadores mientras que Barney desarrolló úlcera y ansiedad. Finalmente, la pareja buscó ayuda de salud mental y se reunieron con Benjamin Simon, psiquiatra y neurólogo, especializado en hipnosis, una técnica convencional en ese tiempo. Durante meses de sesiones semanales, Simon ayudó a la pareja a reconstruir lo que ahora creen que sucedió esa noche. Parece que la nave finalmente aterrizó sobre el auto de los Hill, poniéndolos a dormir. Luego, seres grises los acompañaron por una larga rampa hasta una gran nave espacial casi del tamaño de su hogar. Una vez dentro, los Hill fueron separados. Cada uno de ellos fue llevado por separado a una sala de examen, que tenía paredes curvas y una gran luz colgando del techo. Se les pidió a cada uno que subieran a una mesa de metal chica, tan chica que las piernas de Barney colgaban por un lado. Durante los exámenes, los seres removieron la ropa de Betty y Barney. Les arrancaron mechones de pelo, les cortaron las uñas y rascaron sus pieles. Cada muestra se colocó sobre un material transparente, algo así como portaobjetos de vidrio. Agujas conectadas a largos cables sondearon sus cabezas, brazos, piernas y columna. Una aguja grande de entre 4 y 6 pulgadas parecía ser una prueba de embarazo que fue insertada en el vientre de Betty. Esta prueba la dejó retorciéndose de dolor. En un momento, un ser que Barney y Betty llamaban líder observaba desde un lado. A través de la hipnosis, Betty recordó algunas conversaciones e incidentes que fueron muy peculiares. Uno de los incidentes fue cuando los seres descubrieron que los dientes de Barney se podían extraer porque tenía dentadura postiza. Más tarde, a solas con el líder, Betty preguntó a dónde había volado la nave y admitió que sabía poco del universo. El ser le dijo: «Si no sabes dónde estás, no tendría ningún sentido que te dijera en dónde estamos». 4 años después de la abducción, en 1965, el periódico Boston recogió la historia de los Hill. Después de eso, la historia de la tranquila pareja se dio a conocer en todo el mundo.
Un bestseller y una película protagonizada por James Earl Jones fueron consecuencia de estos civiles que se habían convertido en celebridades. Los Hill no fueron los primeros en detectar un ovni, ni siquiera los primeros en informar de una abducción, pero su historia capturó la imaginación de la nación y fue tan publicitada que ayudó a dar forma a la manera en que hablamos sobre encuentros y abducciones el día de hoy. Si bien el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea finalmente descartaría la historia, la determinación de naves inexplicables podría explicarse por causas naturales, dando a entender que la pareja no había visto ninguna nave espacial, sino solo al planeta Júpiter. Dicho esto, el asesor científico del CENIFA encontró creíble su relato después de interrogar a la pareja. Por su parte, el psiquiatra Simon nunca sintió que los Hill hubieran inventado su historia. Declaró públicamente en un programa de radio en la década de 1970, "Creo implícitamente en la honestidad de estas personas". Su conclusión fue que Betty había soñado con la abducción y Barney había absorbido su historia, especialmente porque muchos de los detalles más vívidos coincidían con las descripciones de los sueños que Betty había anotado después del evento. Por supuesto, la otra explicación, la que a la mayoría le resulta difícil de digerir, es que la abducción realmente ocurrió. Betty y Barney nunca vacilaron en su historia. Ambos se fueron a la tumba creyendo que lo que habían descubierto mediante la hipnosis realmente les sucedió. Como muchos abducidos, la pareja jamás sintió falsos recuerdos ni parálisis del sueño. Explicaron lo que vivieron. Betty se convirtió en una voz conocida en la investigación OVNI y afirma que fue visitada varias veces en las décadas siguientes. El horror repentino de lo que vi me golpeó al darme cuenta que no estaba en un hospital. Veía incrédulo la cara de una horrible criatura. November 5, 1975. Incidente OVNI de Travis Walton. El incidente OVNI de Travis Walton fue una supuesta abducción extraterrestre del trabajador forestal estadounidense Travis Walton por un OVNI el 5 de noviembre de 1975, mientras trabajaba en un bosque nacional cerca de Snowflake, Arizona. Walton estuvo desaparecido durante 5 días y 6 horas. Después de días de búsqueda con perros rastreadores y helicópteros, Walton dice que reapareció al costado de una carretera cerca de Heber, Arizona. El caso Walton recibió gran publicidad y sigue siendo una de las más conocidas historias de abducciones en el mundo. En 1978, Walton escribió un libro sobre su secuestro titulado La experiencia Walton, que luego fue adaptada a la película de 1993, Fuego en el cielo. Walton, mientras viajaba en una camioneta con 6 compañeros, supuestamente encontró un objeto con forma de platillo, flotando sobre el suelo aproximadamente a 110 pies de distancia, haciendo un zumbido agudo. Walton afirma que cuando salió del camión y se acercó al objeto, un rayo de luz apareció repentinamente y lo dejó inconsciente. Aterrorizados, los 6 testigos observaron cómo Walton parecía ser abducido por la nave espacial. Sin saber cómo localizar a Travis, partieron en búsqueda de ayuda. Walton afirmó que se despertó en una habitación similar a un hospital, siendo observado por 3 seres bajos que coincidían con descripción de extraterrestres grises. Aterrorizado por su vida, Walton afirmó que luchó con estos seres hasta que un humano que llevaba un casco lo llevó a otra habitación, donde se desmayó, cuando otros 3 humanos le pusieron una máscara de plástico transparente. Walton afirma que no recuerda nada más hasta que se encontró caminando por una carretera, 5 días y 6 horas después, cerca de Heber, Arizona, con un platillo volador despegando sobre él. Como ocurre con los informes importantes de avistamientos de ovnis y abducciones, los escépticos se apresuraron a denunciar engaños y desacreditarlos, tan rápidamente como los creyentes se apresuraron a aceptar y creer. El caso de Travis Walton no es la diferencia, y ha sido sometido a un gran escrutinio basado en el hecho de que recuerda muy poco y que la historia parece ser inconsistente por momentos. Algunas de las cosas que los escépticos señalaron como prueba de un engaño fueron que el departamento del sheriff del condado de Navajo, Arizona, categorizó a Walton, su hermano mayor y su madre, como estudiantes de ovnis desde hace mucho tiempo. Continúan diciendo también que este es un ejemplo de un engaño ovni promovido por un circo mediático crédulo, con la resultante publicidad explotada por Walton para ganar dinero. Un destacado investigador de ovnis, Philip Glass, estuvo de acuerdo en que la historia de Walton era un engaño perpetrado con fines de lucro.
Identificó muchas discrepancias en las cuentas de Walton y sus compañeros, y después de investigar el caso, Klass afirmó que las pruebas del polígrafo fueron mal realizadas y que Walton utilizó contramedidas poligráficas como contener la respiración, y que Klass descubrió una prueba anterior fallida, administrada por un examinador quien concluyó que el caso implicaba un grave engaño. Sin embargo, por otro lado, el ufólogo Jim Ledwith dijo: "Durante 5 días las autoridades creyeron que había sido asesinado por sus compañeros de trabajo y luego fue devuelto. Todos los compañeros que estaban allí que vieron la nave espacial se sometieron a pruebas de polígrafo y todos pasaron excepto uno, y ese no fue concluyente. Lo acordado y aceptado tanto por escépticos como por creyentes es que se administraron estas pruebas de polígrafo. Y con estas pruebas la gente intenta engañarlas todo el tiempo, pero parece muy poco probable el imaginar 6 de las 7 personas que corroboraron la misma historia y lograron aprobar el examen". Otra escéptica que intervino fue la psicóloga cognitiva Susan Clancy. Propuso que Walton estuvo influenciado por la película para televisión de NBC, The UFO Incident, que se emitió 2 semanas antes del supuesto secuestro. Afirmó que la historia de Walton tiene puntos en común con todas las demás afirmaciones de abducción extraterrestre que se hacen después de que tales historias aparecen en películas y televisión. "Cuando tomamos en cuenta a todos los escépticos que afirman que la historia de Walton es un engaño creado para obtener ganancias, ellos también son víctimas de las pruebas circunstanciales. Cada uno de los detractores presenta una opinión sobre Walton y sus afirmaciones, basándose en su interpretación e investigación de los hechos. Sin embargo, no pueden proporcionar pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones de que se trata de un engaño. Lo que queda, que sigue siendo muy difícil de explicar, son 2 cosas. Primero, si Walton inventó todo esto hace 50 años, ¿dónde estuvo durante los 5 días que estuvo desaparecido? El departamento del sheriff estaba convencido de que había sido asesinado. 2. Walton siempre se ha apegado a su historia, al igual que sus compañeros que estaban con él la noche de la abducción. ¿Cómo es posible que ninguno de ellos, ninguno de los 6, quienes respaldaron su historia todo este tiempo, no hayan salido a hablar? Si la historia de Travis Walton fue una artimaña construida con fines de lucro, cada uno de los testigos habría arriesgado mucho para aceptarlo. Mientras Walton recibía la gloria y las riquezas, ellos recibieron poco o nada a cambio. Teniendo en cuenta la popularidad del caso, cualquiera de ellos podría sacar provecho en cualquier momento al presentarse y decir la verdad sobre lo que realmente sucedió, si realmente fue un engaño. El hecho es este. En la mayoría de los casos de abducciones y encuentros con ovnis, lo mejor que nos ofrecen son historias de los abducidos y evidencia circunstancial a favor del reporte. En los mejores casos, contamos con múltiples testigos que corroboran la historia. Eso no detiene a los detractores y escépticos. Incluso en casos con cantidades increíbles de testigos como las luces de Phoenix, los escépticos refutan estas afirmaciones y trabajan para desacreditarlas, pero también solo ofrecen opiniones y pruebas circunstanciales para respaldar su incredulidad. Los 3 casos que cubrimos aquí, Roswell, Betty y Barney Hill y Travis Walton, realmente no son diferentes. Aunque con el caso Roswell nos quedan algunas pruebas contundentes y verificables, en cuanto a los escombros, no podemos examinarlos nosotros mismos y nos quedamos con los relatos de la naturaleza de los escombros que algunos testigos describieron. Y nada inusual por parte de nuestros militares. La elección queda entonces en manos del individuo. Si decidimos creer que los extraterrestres grises realmente existen y que han visitado nuestro planeta y han tenido encuentro con nosotros, las preguntas son: ¿son una amenaza? ¿Para qué han venido? Primero, ¿representan una amenaza? Si bien es innegable que cualquier individuo diría que un encuentro extraterrestre sería una experiencia aterradora, el hecho es que nuestro miedo quizás se base en lo desconocido. A esto se suman fabulosas obras de ciencia ficción, narraciones a través de libros, programas de radio, televisión y películas, que nos presentaron más ejemplos de los extraterrestres como criaturas amenazadoras y asesinas, y no pacíficas e inteligentes. Junto a ello, el secretismo, el manejo sospechoso y el engaño por parte de los gobiernos del mundo en desmentir y enterrar cada informe sobre ovnis y encuentros con extraterrestres solo conduce a más incógnitas que perpetúan más miedo.
Si vamos a creer en las historias de estos tres encuentros, la simple verdad es que los grises nunca han representado una amenaza de violencia para la humanidad. De hecho, en los casos de secuestro devuelven al individuo sano y salvo, y después de un tiempo los abducidos se conforman con la idea de que el terror inicial estaba relacionado al miedo a lo desconocido, en los momentos iniciales del encuentro. Y al recordar la experiencia nos damos cuenta de que la especie nunca representó ninguna amenaza, y podrían haber infligido daño o muerte en cualquier momento. Considerando esto, parece muy poco probable que estos seres tienen intenciones violentas o son una amenaza para la humanidad. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué han venido? Por ahora, lo mejor que podemos considerar es que su interés es estar en consonancia con nosotros, explorar y aprender. Dicho esto, ¿qué vale la pena comparar y considerar al intentar comprender las motivaciones de los grises que visitan la Tierra? A medida que nuestros avances tecnológicos siguen y nuestra capacidad para viajar a planetas remotos crece, ¿seguiremos siendo simplemente observadores que recopilan información? ¿O pondremos nuestra mirada en planetas con condiciones ideales para la vida? ¿Recopilaremos información lentamente para comprender por completo la vida que habita en estos planetas y los desafíos que implicaría colonizar y tomar el control? Creo que nuestra historia contiene esa respuesta. Considerando la inmensidad del espacio y el lapso de tiempo casi infinito, parece una certeza absoluta que si existe vida inteligente aquí en la Tierra, en nuestro planeta, que también debe haber otras formas de vida inteligente. En la historia tecnológica del hombre, hemos logrado grandes hazañas y estamos en camino a mucho más. Enviar humanos al espacio. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Caminar sobre la Luna. Voy a bajar la escalera. Es un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Aterrizar con éxito un rover en Marte para recopilar información y conocimiento sobre nuestra galaxia y su historia.
Estos, todos, son logros increíbles. Si hoy tenemos la capacidad de viajar estas grandes distancias, ¿dónde y potencialmente cuándo podríamos ir en un futuro no muy lejano?